Pese a todas las limitantes que se tuvieron por la pandemia, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillado logró instalar 102 hidrantes nuevos en la zona sur, para un incremento de un 14% en el 2020. Esos son los datos. Pérez Celedón tenía 312 hidrantes, se colocaron 29 nuevos el año anterior para un total ya de 341. Buenos Aires tenía 53, se instalaron 10 más para 63 en total. Osa tenía 96 hidrantes, se instalaron 25 nuevos en el 2020 y la cifra llega a 121. Golfito tenía 74 hidrantes, se colocaron 38 más y ahora suma 112. Corredores tenía 111 hidrantes, el año anterior no se ubicaron nuevos y por lo tanto se mantiene en 111 hidrantes. Coto Bruce contabilizaba 85 hidrantes, el año pasado no se colocaron nuevos y la cifra se mantiene en 85, en un total de 731 hidrantes que existían. En el 2020 se instalaron 102 nuevos para un total ya de 833. La unidad de hidrantes este, el año pasado... Eh, estuvo trabajando, como decimos, a, a media máquina, ¿verdad? Por el problema de la pandemia. Eh, muchos de los compañeros este, de no, no salían de las oficinas, sino que se estaban haciendo trabajos de, de oficina, de revisión de presupuestos y cosas de esas. Pero aún así, eh, se aumentó la cobertura en un 14% a nivel de toda, de toda la, la región. Estos datos no incluyen la cantidad de hidrantes que ya se están colocando en este 2021. En ese sentido, ya se construyeron ramales nuevos para hidrantes. En el caso de Buenos Aires, Golfito, Puerto Jiménez, Osa y Pérez, Celedón, se instalaron 5,033.58 metros de tubería de 150 mililitros, además de 9,303.24 metros de tubería de 100 mililitros en esos mismos sectores. Estos ramales se usan para dotar de agua a los hidrantes y a las comunidades para conectar nuevos servicios. Asimismo, en Coturruz, como parte de los trabajos que se están realizando, están llevando a cabo instalaciones. En el caso de Cotobruz, actualmente nosotros estamos desarrollando un proyecto de unas mejoras, eh, ampliaciones de diámetros en el sector de la isla y Orotina, y solamente en esos dos sectores se están instalando 10 hidrantes nuevos, que bueno, se van a contabilizar al final del, al, al final del año, pero estos 102 hidrantes ya nos representan un 14% de cobertura a nivel de toda la, de toda la región. La ley pide que haya hidrantes cada 200 metros, sin embargo, no es tan fácil de cumplir. La ley y el reglamento de hidrantes nos dice de que debería de existir cada 200 metros un hidrante, pero materialmente este es imposible, ¿verdad? Eh, tendría que hacerse casi que un acueducto exclusivo para la atención de los hidrantes, y eso eh, en, en términos prácticos no, no se puede realizar. Y es también el costo de instalación, porque es bastante alto. Solamente el cabezote puede andar más de un millón de colones, ¿verdad? Pero ahí existen alrededor de él una serie de, de, de elementos, de accesorios: niples, codos, las T, la válvula propiamente de, de, de aislamiento del hidrante que una válvula anda por el orden de los 300.000 colones, una válvula de compuerta de 100 milímetros mínimo, ¿verdad? Entonces, a razón de instalar un hidrante, digamos, cobrando el proveedor, la mano de obra y la, la, supliendo los materiales, perfectamente un hidrante puede andar el costo... Más de dos millones y medio de colones. ¿Un solo hidrante? Uh, la instalación de un solo hidrante. En los próximos dos años esperan alcanzar al menos la instalación de unos 1.500 hidrantes en la región Brunca.